Hola a todos, todas y todos. Yo soy Fernanda y como último módulo de este taller vamos a hablar un poquito acerca de maneras que nos podemos empezar a proteger en el mundo online. Para esto, bueno, nosotros tenemos también un curso que habla específicamente del tema de seguridad digital, pero en esta ocasión me parece que sería interesante hablar en este curso en particular sobre los cuidados que podemos empezar a tener, a poder empezar a aplicar en nuestras redes sociales, ¿no? Para nosotros es importante cuando hablamos de redes sociales y básicamente también de cualquier tipo de perfil en línea, que es importante empezar a tomar control y a tomar conciencia de cómo nos presentamos nosotros en nuestros perfiles públicos y privados. ¿Qué tipo de información estamos compartiendo en perfiles públicos? ¿Quién puede acceder a nuestra información en los perfiles públicos? ¿Y qué tipo de información estamos compartiendo en nuestro perfil privado? Con perfil público me refiero a la imagen pública que tenemos, por ejemplo, en nuestro perfil de Facebook, las fotos públicas que tenemos, si tenemos públicos, quiénes son nuestros amigos, los posteos que realizamos. Y con perfil privado me refiero, por ejemplo, a los chats privados que utilizamos, a las conversaciones privadas, también a los grupos privados que tenemos en diferentes redes sociales o diferentes plataformas de comunicación. Entonces, en este video vamos a estar hablando un poquito de eso, vamos a ver un par de recomendaciones que sugerimos nosotros desde TEDIC para las configuraciones de las redes sociales principales. Es importante ver que todas las redes sociales y plataformas de correo, la nube, web, etcétera, tienen diversas herramientas para mejorar la protección digital. Y acá vamos a estar hablando específicamente de Twitter, Instagram y Facebook, que son las redes sociales más utilizadas en América Latina, ¿no? Me parece importante también mencionar que tanto Instagram como Facebook son parte de la misma empresa. Y tienen políticas de privacidad relativamente similares. Twitter ya sí es de otra empresa, pero las configuraciones de privacidad que vamos a dar son muy similares para Twitter e Instagram, y tenemos algunas consideraciones bastante específicas con respecto a Facebook. Pero ahora creo que podemos empezar con lo que es Twitter e Instagram específicamente. Bueno, en primera instancia, con respecto al nombre de usuario. Es importante también ver, cuando estamos hablando de redes sociales, que nosotros las redes sociales podemos utilizar para diferentes fines y con diferentes motivos. Hay personas que utilizan, por ejemplo, sus cuentas de Facebook para como un perfil profesional, o utilizan sus cuentas de Twitter como un perfil profesional, y utilizan otras redes sociales para perfiles más sociales o perfiles que tienen que ver de repente con información de la familia, ¿no? Por ejemplo, una configuración, algo que la mayoría de la gente hace, es que Facebook es como un perfil bastante más público que se utiliza, por ejemplo, para redes laborales, y los perfiles de Instagram y Twitter son más sociales, de repente donde se comparten fotos más privadas, fotos de mi familia, fotos de mis amigos, de mis actividades, etc. Y también es interesante notar que muchas veces capaz no queremos que nuestras diferentes plataformas, nuestras diferentes redes sociales se identifiquen entre sí, que podamos ser identificados y se puedan unir la información que hay en una red social con otra. Entonces, en específico, Twitter e Instagram nos ofrece utilizar seudónimos si es que no queremos que se nos identifique. Por ejemplo, yo en mi perfil de Facebook puedo tener mi nombre real, ¿no? Fernanda, pero en mi perfil de Instagram puedo, por ejemplo, yo no querer que la gente de mi trabajo, por ejemplo, se entere que ese es mi perfil de Instagram. Es un perfil que yo quiero usar específicamente para mis redes familiares, entonces yo puedo utilizar un apodo o un nombre falso en esas plataformas. Y eso es una opción que nos dan, ¿no? Tenemos que estar también conscientes de que siempre se puede cambiar el nombre de usuario en cualquier momento en las plataformas. O sea, lo único que hay que ver es que el nombre ya no esté siendo utilizado por alguien más. Entonces uno puede cambiar estos nombres las veces que quiera. Me parece que hay un límite de, vamos a decir, un periodo entre veces que puedo cambiar, que me parece que es de un par de días. Pero en definitiva puedo cambiar las veces que yo quiera o que necesite.
Nosotros recomendamos que si tenemos varias cuentas de redes sociales, podemos utilizar diferentes nombres de usuario e información de contacto para evitar vincular una cuenta con la otra de forma automatizada. También nos parece interesante pensar en separar lo más posible las cuentas de Twitter y, perdón, de Instagram y de Facebook, o sea, no linkear esas dos cuentas. Nos parece que es también una medida de seguridad interesante por si en algún momento yo quiera desvincular mi identidad de esas dos cuentas. Luego, siguiendo más o menos en la misma línea del tema del reconocimiento o de cuidar un poco nuestra privacidad en diferentes redes sociales o presentar cierto tipo de perfil en una red social y otro en otra red social, es interesante saber que podemos elegir cualquier tipo de foto para nuestra foto de perfil. No necesariamente nos deben identificar y podemos cambiarlas en cualquier momento. Nosotros recomendamos utilizar fotos diferentes en redes diferentes para evitar la vinculación. Y también con el tema de fotos, en general nosotros recomendamos actualizar la configuración de etiquetado de fotos para que solamente me puedan etiquetar personas que me siguen, o sea, personas que de alguna manera, o que yo sigo, o sea, personas que de alguna manera yo ya conozco y les tengo confianza. O inclusive puedo realizar configuraciones para evitar las etiquetas en líneas generales, ¿no? Eso más que nada para empezar a tomar un poco el control de qué tipo de imagen estoy yo proyectando en línea y que no dependa de terceros, sino que yo pueda elegir en cada momento. También con respecto a esto, nos parece interesante e importante hablar de que todas las plataformas de redes sociales hoy en día tienen acceso en su mayoría de manera default a nuestra ubicación. Generalmente también es cierto que muchas veces nosotros al instalarles estamos dando permiso, que nos piden permiso, pero después nos olvidamos de que las aplicaciones están guardando nuestra información de ubicación. Es importante para nosotros recomendar que se desactive esa función de compartir la ubicación, o sea, no es necesario que estas aplicaciones conozcan nuestra ubicación para funcionar. Y no cumple ningún objetivo muy interesante y realmente es como es un problema de privacidad bastante importante. Y creemos también que está bueno considerar eliminar información de ubicación de todos los tweets pasados y que eso se puede hacer. En configuración de privacidad se puede eliminar la información de ubicación en general. Hay que ser consciente también de que no solamente de esta manera se puede encontrar la ubicación de las personas o inferir la ubicación de una persona, sino que también el contenido de nuestro tweet o de nuestras fotos pueden revelar el lugar donde estamos. Por ejemplo, si yo estoy en una yo salgo en una foto y en el fondo de la foto sale la Catedral de Asunción, entonces lo más probable es que se pueda identificar más o menos la zona de Asunción donde yo estoy y el momento, ¿no? Entonces, de esa manera uno revela la ubicación y esto puede traer también situaciones de, vamos a decir, que puedan dañarme de alguna manera. Entonces, nosotros recomendamos más que nada tener eso en cuenta, ¿no? Cada uno sabe su situación, conoce su situación y es importante ser consciente de qué tipo de información estamos poniendo disponible en nuestros perfiles en línea. Con respecto al tema de privacidad de las publicaciones, también solemos recomendar actualizar las configuraciones de privacidad para proteger los tweets y elegir quiénes me pueden seguir y quiénes no al recibir una solicitud. Esto también se puede hacer en Instagram. Ambas plataformas me permiten a mí elegir quién me sigue y quién no. Nosotros recomendamos mantener estos perfiles como privados, especialmente si es que son perfiles que yo utilizo para mi vida social personal, ¿no? Por ejemplo, si yo utilizo Instagram para con fines laborales, entonces capaz por una cuestión de autopromoción no conviene que yo cierre mi aplicación, que yo la ponga como privada, pero si yo voy a estar compartiendo fotos de mi familia, de mis amigos, fotos que revelan mi ubicación o que revelan ciertas actividades que realizo que quiero que se mantengan privadas, entonces yo puedo elegir quién me sigue y quién no, y puedo configurar mi cuenta como privada. También es importante tener en cuenta que al utilizar una aplicación de un tercero para acceder a la cuenta, este tercero podría llegar a ver mis tweets protegidos.
Siguiendo con el tema de privacidad en comunicación, también mencionar que ambas plataformas tienen sistemas de mensajería directa para comunicarme de forma privada con las personas y que esto es interesante utilizar. O sea, muchas veces vemos que las personas se comunican y hablan de temas privados en los muros públicos de Instagram y de Twitter, y de repente entonces está interesante notar que existe también este sistema de mensajería que es directo y que es privado. También estos sistemas de mensajería directa se pueden configurar para recibir mensajes solamente de personas que yo sigo y que me siguen también. Entonces, de esa manera evito mensajes de terceros extraños que pueden llegar a ser, por algún motivo, violentos, ¿no? También hay que tener en cuenta que las personas que son agregadas a un grupo de mensajes directos no podrán ver el historial de la conversación previo a su incorporación al grupo. Entonces, eso también es una característica interesante de ambos sistemas de mensajería directa. Por último, con el tema de configuración de notificaciones, para nosotros también es importante hablar de que estas plataformas muchas veces son bastante invasivas en nuestro día a día. Estas plataformas muchas veces nos envían notificaciones constantemente y hacen que nos quedemos conectados demasiado tiempo, y eso tiene de repente un impacto negativo en nuestra salud mental. Entonces, nosotros solemos recomendar la configuración de notificaciones por correo y elegir si queremos recibir correos sobre las actividades de las cuentas. Pero nos parece interesante mantener una configuración de correo que dice que podamos recibir un correo sobre la actividad de la cuenta en términos de lo que es actualizaciones de contraseña, nuevos inicios de sesión y configuraciones de la cuenta, porque eso nos puede llegar a indicar si es que nuestra cuenta ha sido o no hackeada. Y luego, esas son las recomendaciones que tenemos para Instagram y para Twitter, y luego podemos pasar a lo que sería Facebook. Para nosotros es importante hablar bastante sobre la seguridad y privacidad en Facebook, porque Facebook es una plataforma que históricamente tiene una reputación bastante mala en términos de cuidado y protección de nuestros datos personales. Los datos que son generados por Facebook muchas veces son utilizados por terceros. También Facebook presenta bastantes riesgos de vigilancia, y Facebook es una plataforma donde existe mucho hostigamiento, amenazas y otro tipo de violencias. Específicamente, Facebook es una plataforma que, también para mencionar, estuvo involucrada en situaciones de microtargeting que de repente tuvieron un impacto bastante grande en el proceso democrático en Estados Unidos. Entonces, si escucharon el gran caso de Cambridge Analytica, básicamente eso para mencionar que los datos privados que Facebook brindó a Cambridge Analytica se utilizaron para modificar el proceso democrático de alguna manera, como para interferir de manera negativa. Entonces, en definitiva, Facebook es una empresa que no cuida nuestros datos de manera adecuada. En términos de qué tipo de configuración nosotros recomendamos para Facebook, en primera instancia recomendamos ajustar bastante lo que es la sección de privacidad, ¿no? Para ver quién puede ver y quién no puede ver mis posteos. Las recomendaciones que solemos hacer van así: ¿quién puede ver mis publicaciones? Generalmente nosotros recomendamos que solamente nuestros amigos puedan ver las publicaciones, o sea, que ningún tercero pueda ver que yo escribo en mi muro. También solemos limitar los destinatarios de las publicaciones que compartimos a amigos de amigos, o sea, que hasta ahí nada más pueda pasar nuestra información. ¿Quiénes me pueden solicitar amistad? También amigos de amigos. ¿Quién puede ver la lista de amigos? En general, nosotros recomendamos que solamente yo pueda ver mi lista de amigos, o sea, no compartir eso con nadie. También es importante ver que Facebook tiene opciones para realizar búsquedas por correos o número de teléfono. Muchas veces de esa manera se encuentra a las personas. Y recomendamos desactivar completamente esa funcionalidad. También hay una opción que
en términos de privacidad, que habla sobre si es que queremos que los motores de búsqueda enlacen a mi perfil, o sea, que se pueda buscar, me puedan buscar en Google y que salga mi perfil de Facebook. Recomendamos que no esté enlazado. Y también recomendamos desactivar el reconocimiento facial. O sea, pero Facebook tiene varias funciones que utilizan reconocimiento facial y recomendamos desactivar. En términos de lo que es son las configuraciones de privacidad y de ubicación, solemos recomendar eliminar todo el historial de ubicaciones y también desactivar los servicios de ubicación. O sea, no, que Facebook no tenga ningún tipo de acceso a nuestra ubicación. También en términos de lo que es biografía y etiquetado, solemos recomendar el ajuste de estas opciones para que, en primera instancia, que solamente nuestros amigos puedan publicar en nuestra biografía, solamente nuestros amigos o inclusive capaz solamente yo, ¿no? Eso también para evitar, de repente, nos ayuda a evitar ciertos casos de violencia de género en línea. ¿Quiénes pueden publicar en mi biografía? Solamente yo. ¿Quiénes pueden ver lo que publican otras personas en mi biografía? También recomendamos que sean solamente amigas y yo. También con el tema de los etiquetados, que solamente puedan ver los amigas o yo las publicaciones en las que me etiquetan. También solemos recomendar que se revisen las publicaciones antes de admitir las etiquetas. Eso tiene que estar activado, la opción de revisar publicaciones antes de que me etiqueten, y también la opción de revisar las etiquetas de las personas que me antes de que aparezcan en mi biografía. Con respecto también a en términos de seguridad, nos es importante también mencionar que muchas veces se dan casos de hackeos o de monitoreo donde una persona tiene abierta nuestra cuenta de Facebook en su computadora o en su teléfono durante mucho tiempo y revisa sistemáticamente nuestros perfiles, ¿no? Pero hay una opción en la plataforma de Facebook que nos permite eliminar o borrar todos los inicios de sesiones, o sea, todos los lugares donde nuestra cuenta de Facebook está abierta. Entonces, de esa manera, revisamos eso de manera periódica, podemos de repente frenar casos de monitoreo. Entonces vamos a la opción que dice dónde iniciaste sesión y borrar todos los datos que no, todos los dispositivos que no conozcas o que no utilices más. También recomendamos desactivar el inicio de sesión con foto, que tiene que ver con el tema de reconocimiento facial. Solemos desactivar eso porque justamente se podría llegar a iniciar sesión con una fotografía nada más. Y también solemos recomendar la activación de autenticación de dos pasos, que podemos para eso usar el celular y contraseña, pero sería un problema si perdemos el celular. Con respecto a lo que es la autenticación de dos pasos, más información de eso va a estar disponible en el curso de seguridad digital. Y eso sería todo con respecto a las configuraciones de redes sociales. Y también sería ya el último video de este curso. Y nada, les quiero agradecer por prestar atención, por participar de esto. Espero que haya sido de ayuda para ustedes y nos vemos próximamente. Muchas gracias. También mencionar que para cualquier pregunta estamos disponibles en hola@tedic.org.